permitirme que os diga unas palabras también. Ya sabéis que yo solo escribo lo que yo digo constructivo por si acaso. Hace 5 años me presentaba ante vosotros, en concreto ante los 4 pueblos, Castrillo, Berlancas, Pontetén y Oyales, y también en esa ocasión un día frente del arciprestado de Róbalos, ante todos, ante los 4 pueblos y todo el arciprestado, y me presentaba pues con gran ilusión, aunque también reconozco que con cierto temor ante el reto que se me planteaba. Me pasó como a Marcos, que yo había estado 13 años también de vicario parroquial en otra parroquia en Burgos, en San Lesmes, y era mi primer nombramiento como párroco. Como decía el domingo pasado, ya cuando me despedía entre Blancas, Ollales y Pontetén, mi ministerio, mi servicio en estas mis queridas parroquias a lo largo de estos, para mí, breves 5 años, pues ha sido para mí gozoso, enriquecedor. Aquellas ilusiones y esperanzas con las que comenzaba, creo que se han cumplido con creces, aun en medio de las dificultades que hayamos podido o que hayamos tenido que afrontar y superar. Y digo hayamos porque lo hemos hecho entre todos. Por eso, la palabra que quiero hacer resaltar hoy es la de gracias. Igual que Marcos también quería resaltar esa palabra, porque también quiero que sea esa misma palabra. Gracias. No en vano, la Eucaristía es una acción de gracias. Y esta Eucaristía, en concreto, no es una despedida, sino que es una acción de gracias a Dios por los años que he compartido con vosotros. Por los años que hemos compartido en nuestro afán por anunciar y hacer realidad el Evangelio de Jesucristo. Por eso, como digo, no es una despedida, porque continuamos todos nuestra misión, cada uno en el lugar que el Señor nos sigue señalando. A todos vosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, gente que estáis aquí, no solo estáis de Castrillo, de los otros pueblos, Pontetén, Berlancas, Ollales, de Aza, también creo que hay gente, aunque yo no he sido párroco de Aza, pero estos últimos meses también pues he compartido con vosotros ante la muerte de Don Resti, personas que estáis de arciprestazgo y también los que habéis venido acompañando a Marcos, su familia, sus padres, hermanos, gente de la parroquia que me saludabais cuando entraba, o amigos que ya habéis querido acompañar, pues gracias, como digo, a todos. Os doy una vez más las gracias porque habéis sido un don. Habéis sido un regalo que Dios ha puesto en mi vida a lo largo de estos años. Son tanto los recuerdos, las experiencias, las vivencias, los sentimientos, pues que ahora se agolpan en mi cabeza y en mi corazón al echar la vista atrás, celebraciones, fiestas, catequesis, clases, obras en los pueblos, en las iglesias, en las ermitas, ensayos con los coros, por cierto, pedimos disculpas al coro, porque un poco con la emoción con los nervios, pues os hemos metido alguna de la mano, pero no ha sido culpa de Marcos, sino mía, ¿eh? Pues ensayos con los coros de las parroquias, festivales de Navidad, diálogos con todos, cosas a nivel arciprestal, el día del arciprestado y tantas cosas. Pues también pediros también perdón, pediros disculpas por mis limitaciones y debilidades en el desempeño de esta tarea pastoral, o pediros disculpas si en mis relaciones fraternas humanas con vosotros pues os he podido fallar. Sé que el amor sabe perdonar. Continuamos nuestra misión. Vosotros aquí, en Castrillo, en Berlancas, en Ollales, en Pontetén, en Aza, en el arciprestado de Roa, junto a Marcos, vuestro párroco, y un servidor, pues, en Burgos, en la parroquia de San Julián, que precisamente es la parroquia.